Hey chicos, saludos, y hoy vamos a hablar de Monster Hunter World, la versión de PC, que es la única que yo tengo. Y este va a ser un video atípico respecto de otros que he hecho ya en el canal cuando analizo un videojuego, por varias razones. La primera es por cuestiones de tiempo, no he podido grabar tanto material como en otras oportunidades y al mismo tiempo a la hora de editar, pues he editado bastante menos porque ya estoy en preparativos pues para irme y entonces pues no tengo el tiempo, ¿no? Estoy preparando varios videos para dejarlos durante la semana. Pero sí quiero hablarle un poco de lo que he encontrado en este juego. Y es que nuevamente tenemos un port que es un misterio. Es un misterio porque es difícil entender las motivaciones o el por qué se comporta de esa manera. Monster Hunter World es un juego que se comporta increíblemente mal, incluso en la Xbox One X y en la PlayStation 4 Pro. ¿Y qué quiero decir con mal? No quiero decir que... pues que no vaya necesariamente bien, es simplemente que a partir de los 30 frames por segundo, si tú intentas alcanzar los 60, pues no va a ir estable, no importa qué PC estés usando. Me ocurrió acá con mi PC principal, con Don Pancho, me ocurrió en Panchito y me ocurrió también en Tío Pancho. No importa las opciones que coloques, el juego se comporta de manera muy, muy, muy extraña y no tiene ningún tipo de explicación. El juego también tiene algunos problemas a la hora de escoger la configuración que no logro entender por qué está hecho de esa manera, supongo que por lo antiguo del motor, pero si tú haces diferentes cambios, una vez que inicias el juego ya no puedes cambiar todas las opciones que antes tenías disponibles, es decir, cambiar por ejemplo directamente a presets predefinidos como pueden ser medio, alto o ultra o bajo, no puedes hacerlo ya durante el juego, tienes que salir al menú principal para poder cambiar estas cosas, lo cual la verdad no tiene ningún sentido. Si ustedes se fijan en las gráficas que les he estado mostrando, el paseo de los frames es increíble. Creo que nunca había visto algo como esto. O sea, parece una montaña rusa. Los frames se van moviendo hacia arriba y hacia abajo de manera completamente ilógica. No explica el por qué, no se entiende. Y les voy a explicar esto, ¿no? Y es que resulta que en algún momento, pues decidí en algunas escenas, coloqué el juego y lo limité a 30 frames y entonces el juego pues iba entre 20 y 30 y de pronto sin modificar nada el juego pareció pues estabilizarse y empezó a funcionar a 30, como si hubiera algún bug, como si hubiera algo allí ocurriendo. Lo otro que les puedo decir, que esto que puede ser una buena noticia, es que a pesar del baile de frames, no se siente un efecto stuttering, que es muy extraño esto. No sé por qué el juego, de la manera que funciona, es muy adaptable. Y entonces, aunque va bajando y subiendo de frames, nunca sientes ese efecto stuttering que sientes en otro juego. Porque no hay como picos, a pesar de que tiene un frame rate, un frame time bastante inestable. El juego, la verdad, se siente bastante fluido, aun cuando baja a los 20 frames. Pero fíjense que en algún momento bajé, coloqué el juego a 4K, todo en alto, 30 FPS limitado también por el Riva Tuner, y el juego pues se estabilizó casi a la perfección. ¡Wow! 4K, 30 frames por segundo, todo en alto, dice, oye, qué bien, ¿no? Además comentar que el uso de la CPU no... Antes de que el juego saliera, hubo muchos comentarios por allí y yo participé de ellos diciendo que porque habían dicho que el juego utilizaba en extremo mucha CPU, que se comía la CPU de la máquina. Y yo comenté que eso era por el denuvo y bueno, la verdad fue algo que me molestó bastante. Sin embargo, debo decir que estaba completamente equivocado en ese aspecto, porque el juego al menos en los dos PCs con un procesador más decente, tiene un uso de procesador que diría que está entre lo más normal, o sea, hablamos entre un 30 y 50%, por lo cual tienes todavía bastante partido allí para moverte. Eso sí, en Panchito, la CPU, olvídate de jugar en una CPU similar a esta a 60 frames, porque la CPU lo limita bastante. Bien es cierto que la 1050 tampoco es una proeza, pero también tienes una limitación de parte de la CPU, que ya a 30 alcanzas el 100%. Recordemos que es un procesador dual core con 4 hilos. Entonces dije, bueno, nada, pues si estoy jugando a 4K, 30 frames por segundo, completamente estable, no voy a tener ningún problema a jugar a 1440p a 60 frames. Recordemos que a 4K, 30 frames por segundo, estamos moviendo 8 millones de píxeles por frame.
Entonces, a 2560 por 1440 movemos 3 millones y medio de píxeles por frame. Por lo tanto, aún con un doble frame rate, es decir, a 60, estaríamos moviendo 7 millones y medio. Todavía tenemos 500.000 píxeles menos por segundo, o sea, en comparativa por frame, que comparativa con 4K, y el juego era imposible jugarlo a 60 frames estables. Entonces, yo la verdad es que no entiendo, porque no es un juego que gráficamente sea increíble, no es un juego que pues tenga un aspecto gráfico inigualable. No voy a hablar de la calidad del juego, de hecho se nota que tiene un, digamos, está anclado en un motor pasado, y sin embargo, pues nuevamente Capcom no ha sabido optimizar al juego al 100%. Mi recomendación, honestamente, es a todos a que en lo posible limiten el juego a 30 frames, a la resolución más estable. En el caso de Panchito, lo coloqué a 30 frames, le bajé un poco las sombras, le quité el anti-alias, coloqué algunas de las opciones, pues en medio algunas, como ya dije, el anti-alias, la iluminación y el sombreado, también la distancia de dibujado, y con eso logré unos 30 frames bastante, bastante estables. Una cosa, hay unas opciones al principio del juego, o sea, en las opciones, en la primera opción que se encuentran en gráfica, que es para darle prioridad ya sea a la resolución, darle prioridad al frame rate, o establecer pues una resolución estable. High significa que vas a correr a la misma resolución que estableciste, y luego tienes medium y low, que bajan un poco, digamos, la resolución. Es decir, si tú colocas el juego a 1080p pero lo pones en medio, el juego va a ir a un poco menos de resolución. Eso es para como utilizar resoluciones intermedias sin cambiar lo que sería la interfaz de usuario, de manera que esta se mantenga a 1080p. Yo lo que les recomendaría en todo caso para que el juego vaya lo mejor posible es, si lo quieren jugar a 60 frames, es que coloquen las opciones, pero en la opción principal coloquen priorizar frame rate, de manera que el juego se vaya adaptando a la resolución lo más posible y le dé prioridad a eso. Si ustedes limitan el juego a 30 frames, la opción de darle prioridad a los frame rate desaparece por completo. En ese caso lo pueden dejar en high y jugar un poco con las opciones que tienen abajo. Como les digo, yo pude jugarlo a 60 frames, a 2560 por 1440, estableciendo eso de priorizar los frames, pero el problema es que se nota que hay una bajada de resolución en muchos casos, pero bueno, es la mejor opción desde mi punto de vista. Prefiero perder un poco de resolución a perder calidad. Si limitas el juego a 30 frames, en ese caso pues va a desaparecer la opción, y honestamente creo que es la mejor opción de todas. Yo no tengo mucho más que decir, creo que esto deja todo bastante claro. No es un port terrible, o sea, los he visto peores, pero tampoco es un port optimizado. Pues es un cutre port, como dicen por ahí. Bueno, yo diría que sí, pero al mismo tiempo diría que es muy fácil llegar a un nivel de calidad similar al de las consolas sin sacrificar mucho en cualquier tipo de PC. Por lo tanto, yo no diría necesariamente que es un cutre port, en el sentido de que ya el juego es malo en consola, y es ahí donde está el problema. Para mí el juego ya está roto de base en consola, y lo único que estamos recibiendo es un port que está igual de roto. Lo que significa que más que un cutre port, es un simplemente que lo portearon perfecto. El port es perfecto, pero trajeron también los problemas que ya tenía en consola. Así que bueno, esto es todo en el video de Monster Hunter World. Es algo diferente a otro, porque la verdad es que me es imposible hacer un análisis más concienzudo por razones de tiempo, y además porque es de verdad muy complejo este problema que tiene este juego, sin contar el hecho de que no puedes cambiar muchas opciones durante el juego, sino que tienes que reiniciar cada vez, lo cual lo hace mucho más complejo. Espero les haya gustado, y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.